con el propósito de crear un mapeo completo de los recursos culturales con los que cuenta el Cantón de Pérez-Celedón y sus comunidades. El Ministerio de Cultura y Juventud, en coordinación con la municipalidad y organizaciones comunales, iniciaron desde mayo de este año un proceso de trabajo colaborativo para identificar los recursos culturales con los que cuenta este territorio mediante un inventario cultural cantonal. Este inventario cultural es ejecutado por el Sistema de Información Cultural de Costa Rica, que forma parte del Ministerio, junto con la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad Generaleña. El inventario cultural de Pérez Celedón se desarrolla como un proceso de trabajo participativo y horizontal, en el que participa el Ministerio de Cultura y Juventud con las personas de esas comunidades que trabajan en el ámbito cultural o tienen algún vínculo con ese tipo de quehaceres o prácticas. Los resultados permitirán un acercamiento a la realidad sociocultural de la zona con el propósito de obtener información que será incorporada en el directorio cultural. En la actualidad, el proceso se encuentra en la búsqueda de información en las comunidades y se completará en septiembre de 2022. Durante esta etapa, se identifican actores claves en cada una de las comunidades y se les entregan formularios para que colaboren con el llenado de información de artistas o trabajadores del arte y la cultura, agrupaciones culturales, organizaciones comunitarias, infraestructura cultural y festividades.